¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Lunes de nuevo. Estamos arrancando la semana, pero muy contentos, además con un gran par de campeones aquí. Amigos, por cierto, también, los dos de apellido Vargas. Pero vamos primero con Xochitl Lagarde, directora del WBC University, con una de esas reflexiones que nos dejas toda la tarde pensando, Xochitl. Hola, Víctor. Buenos días. Pues buenos días a los campeones también y buenos días a todos. ¿Cómo amanecimos esta semana? ¿Cómo nos sentimos esta semana donde seguimos en confinamiento? Quizás nos sentimos que ya estamos llegando al límite, que ya tenemos hasta el tope el tema de la pandemia. Permaneciendo en casa y para ello es importante evaluar nuestro estado mental. Es muy importante autoevaluarnos. Si nos sentimos ya cansados, si nos sentimos incómodos, es importante entonces hacer una autoevaluación de nuestro estado mental. Y les daré algún contexto, ¿sí? Existe una elevada conciencia sobre la necesidad de abogar por un mejor bienestar en general en las diferentes áreas del desempeño humano. Hoy más que nunca todos estamos hablando cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos mejorar nuestras actitudes, emociones, etcétera. Pero, ¿qué es el bienestar en general? Bueno, pues el bienestar en general es el conjunto de los elementos físicos, mentales, emocionales y sociales que necesitamos las personas para vivir bien en el curso diario de nuestras vidas, ¿ok? Podemos encontrar un sinnúmero de inventarios para medición del bienestar en general. Aquí en las mismas cápsulas hemos estado hablando de algunas, pero yo les di una estrategia y un ejercicio que podemos aplicar, ¿sí? Algunas características del inventario de bienestar en general. Según McGuigan, es un autor, él lo publicó en el 2017 y lo hemos adaptado para esta cápsula. Bueno, primero, tener claro los componentes. ¿Cómo estás? ¿Te sientes cansado? ¿Cómo está tu cansancio físico y tu cansancio mental? ¿Cómo es tu calidad del sueño? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás inquieto? ¿Te levantas? ¿Tienes pesadillas? En fin, ¿sí? ¿Cómo es tu nivel de estrés? ¿Traes palpitaciones? ¿Andas ansioso o ansiosa? ¿Qué está pasando con tu nivel de estrés? ¿Cuáles son tus sensaciones musculares? ¿Estás sentado y te duelen todos los huesos, tus articulaciones? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Sí? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Andas de genio? ¿Estás depre? ¿Qué te está pasando en este momento? ¿Tu salud? ¿Estás estornudando? ¿Traes síntomas? Porque luego ya estamos pensando que todo es coronavirus y ya, pues, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo está tu nivel de motivación? ¿Traes ganas? ¿No traes ganas? ¿Estás desganado? Etcétera. Hay que hacer un inventario. La recomendación es que las hagamos en estas áreas, ¿sí? Físicas, emocionales, mentales, sueño, alimentación, sensaciones musculares, etcétera. Y después vamos a medir la temporalidad, ¿sí? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Hoy qué haces esa evaluación? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sentiste ayer? Si quieres iniciar con un comparativo o si lo haces de noche, ¿cómo te sentiste ayer? ¿Cómo te sentiste la semana pasada? Hoy todavía podemos medir ayer y la semana pasada. Se va a hacer una tablita, van a hacer una tablita y van a poner del 1 al 10, así como cuando vas con el doctor y te dicen, ¿qué tanto te duele? Me duele 5, o sea, me duele más o menos, me duele mucho, hay otras partes que te ponen caritas felices o así de llanto, pero aquí vamos a usar números.
calidad del sueño, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No he podido dormir, pues lo pones en 3. Duermo la mitad, lo pones en 5. Estoy durmiendo súper bien, lo pones en 10. Del 1 al 10, ¿ok? 10 numeritos y 10 elementos que vas a comenzar a medir, ¿ok? Ahí vas a preguntarte tu escala de dolor y ahí mismo vas a ir viendo qué puedes hacer. A ese tipo de escala se le llama la escala Likert, ¿ok? Y toma solamente de 3 a 5 minutos diarios hacerla. No te va a quitar mucho tiempo y te ayudará a llevar a cabo una autoevaluación diaria de tu estado de ánimo en el confinamiento. Es importante no dejarnos caer ahorita en la pandemia. ¿Qué les recomiendo? Yo, pues, incrementar las acciones positivas de salud mental, que son las que hemos estado compartiendo en estas cápsulas. No podemos bajar la guardia de la mente. La actitud tiene que seguir siendo positiva, proactiva, hacia adelante. Las cápsulas que estamos compartiendo aquí en el WBC Talk son una alternativa, ¿sí? Todos los días pueden encontrar algún tip, pero si sientes que no son suficientes, pues acude a algún profesional. Aquí lo importante es saber pedir ayuda a tiempo. La tecnología nos ofrece un soporte en la aplicación grupal. Tú puedes compartir con otros colegas, con tus pares, con tus iguales, la escala, con tu equipo técnico, con los entrenadores, en fin, o con tu equipo de trabajo o con tu propia familia. Encontrar, hacer una tablita de Excel, lo que se te facilite o si no a mano, no pasa nada, ¿sí? La aplicación semanal te va a facilitar el seguimiento permanente. Hay que hacer esto, lo puedes hacer a primera hora en la mañana o antes de acostarte o antes de iniciar tu entrenamiento. Todo depende de tu propia rutina que tú ya tengas, pero esto te va a ayudar a desarrollar tus propias herramientas. Con esto yo concluiría, Víctor. Es normal si hoy nos sentimos que nuestro estado mental, nuestro estado de salud, nuestra cordura comienza a traicionarnos. Ya son muchas semanas del confinamiento, pero esto todavía no se acaba. Entonces hay que echarle ganas todavía un rato más y poner en práctica muchas de las acciones que podemos hacer para nuestro propio beneficio. Tengamos una excelente semana, un gran panel y por aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Yo todavía muy tranquilo, la verdad es que soy muy hogareño y no me ha causado gran presión. Les digo a los muchachos que si acaso cuando mis hijos empiezan a pelear, empiezo a narrarles en lugar de detenerlos, ¿verdad? Pero es todo lo que estoy haciendo. No, pues muy bien. Eres, compartimos entonces, pero también yo he escuchado historias que la gente ya no aguanta. Supongo que sobre todo los que tienen la adrenalina del gimnasio, de estar, de entrenar, de convivir en grupo, pues son tips y algo que nos quede y que podamos poner en práctica, ¿verdad? O como se diría vulgarmente, los patas de perro. ¿Qué tan pata de perro eres, mi querido Rey Vargas? ¿Cómo estás, campeón? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, me da mucho gusto. Igual, pues contento. Yo estoy contento, no estoy tan estresado, por decirlo así. Y pues pata de perro, no. Yo más bien diría muy activo. Sí soy de estar en muchas actividades y yendo, viniendo, entrenando en casa, fuera de casa. Entonces, sí, de repente no me pega el estar en casa, porque igual soy hogareño, me gusta disfrutar a la familia, estar con la familia, pero sí, cuando uno es activo, ya no encuentra uno qué estar haciendo, ¿no? Pero bueno, ya sea desde el teléfono, el trabajo, o aquí mismo, gracias a Dios que tenemos el gym personal, y bueno, pues ahí tenemos la actividad, estamos trabajando, vamos, pero sí, el punto es no dejar de hacer algo, sino siempre tener cosas en la mente. Sí, precisamente nos invitaste a tu casa a una comida, ahora que cumpliste 3 años ya de campeón peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, estuvimos ahí contigo, muy bien la instalación, pero todavía estabas poniendo los aparatos y ya estás mucho más avanzado. Sí, por supuesto, todavía no terminamos. Yo creo que ya en un dos meses a más tardar, yo creo que ya tengo totalmente equipado. Cuando vinieron, todavía faltaba terminar el tercer nivel, estaba en, en,
en obra negra, entonces los detalles son los más pesados y los más laboriosos en ocasiones, pero bueno, ya gracias a Dios ya estamos vistiendo ahorita el gimnasio, entonces terminarlo de vestir y ya que arranque el gym. Y como coincidencia, porque realmente fue una coincidencia de pronto tener a dos Vargas aquí, Francisco, el bandido Vargas, ¿son hermanos? ¿Tienen algo que ver? ¿Primos? Nada. Francisco, no, nada. Es campeón peso superpluma. ¿Cómo has estado, Francisco? Campeón NABF, campeón Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí tratando de estar encerrados, estar guardados con la familia. La verdad que muy bien. Se me hace muy similar a una concentración. Entonces, o sea, yo estoy cómodo, igual cuando a la vida normal, pues igual uno se acopla, ¿no? Andar en la calle o estar en su casa, creo que es importante estar en casa porque te cuidas y pues valoras tu familia, ¿no? Vives más momentos de lo normal que estás acostumbrado. ¿Cómo los trata esta cuarentena? ¿Qué están haciendo para conservar el peso, para mantenerse en forma? Como decía Xochitl, también esa parte de la presión de la salud mental. Entiendo, como bien decía ahorita Francisco, están de alguna forma acostumbrados a estar concentrados, pero también normalmente cuando estás concentrado, estás haciendo mucho ejercicio, tienes una fecha límite, estás trabajando con esa fecha límite, y hoy no la hay. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú, Rey? Por ejemplo, yo igual entreno, tal vez un descanso activo se le llama, a lo mejor un entrenamiento al día, no los dos, terciado, hasta exactamente tener la fecha exacta, porque no puedes llevar una preparación 100%, porque te quema, ¿no? Llega el momento en el que el cuerpo igual cae y no rinde lo mismo, ¿no? Entonces, pues trato de mantenerme activo o la mente ocupada, como lo mencionaba hace rato. De una u otra manera, tengo actividades desde el teléfono aquí en casa. Y entonces trato de estar pues puliendo todo eso, ¿no? Para cuando ya se llegue a la preparación, dejar todo a un lado, avanzar lo que más se pueda y entonces sí concentrarme, ¿no? No me pesa, porque igual como Vargas, como Francisco, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A estar encerrados en cierta forma, ¿no? En una preparación. Y algo que hace rato la señorita Xochitl mencionaba, exactamente, es algo como conciencia interna, como conocernos propiamente, porque a veces decimos las cosas, ¿no? Y bien lo mencionaba. Eso nos puede servir para reflexionar y para pensar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos aportar y qué es lo que podemos ser solidarios, ¿no? Con los demás. Pero algo muy, un pequeño gran punto para mí es no solo pensarlo, decirlo por el momento, ¿no? Porque pues ahorita lo estás pasando y encerrados muchos reflexionan, muchos no, muchos esperan. Pero el ser mejor persona, el saber qué es lo que vas a aportar tanto para ti mismo, porque empiezas por ti mismo, a quererte a ti mismo, a conocerte a ti mismo, empiezas con la familia y a terceras personas, no es nada más pensarlo, sino realmente hacerlo. El ser mejor persona cada día, cada vez, el pulirte en ese aspecto, ¿no? Porque muchos lo decimos, o sea, todo el mundo lo dice, pero ¿quién lo hace? ¿No? Bueno, eso es un punto que al inicio la señorita Xochitl lo mencionó, pero yo lo tomo así, o sea, no nada más pensarlo y decirlo, sino realmente hacerlo, que eso es lo que vale. Que realmente ustedes, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen que cambiar, ustedes son deportistas de alto rendimiento y obviamente cuidan su alimentación, hacen ejercicio, se mantienen así, pero creo que hemos dado cuenta que este virus es mucho más severo con quien tiene alguna enfermedad crónica, obesidad o sedentarismo o este tipo de situaciones que serán parte de lo que tenemos que cambiar como personas y tenemos que reflexionar, ¿no? No podemos esperar a ver si hay otra y bueno, ya entonces me voy a activar. Tengo que mantener un estado físico porque ya ocurrió una vez.
Francisco, ¿tú qué estás haciendo en tu casa? Bueno, pues igual me ejercito, me pongo a hacer ejercicios, hago rutina de piernas, trabajos para las piernas, para los brazos. En la azotea tengo ahí una barra, tengo un banco, tengo mancuernas, tengo varias cosas para estar haciendo ejercicio y es lo que hago. Estoy activo y pues creo que igual parte importante es la alimentación. Llevar una buena alimentación, porque si no, pues se va uno arriba de peso. Sí, porque además la ociosidad muchas veces lo hace uno ir a la cocina, ¿no? Sí, pero igual, pues como tengo muchas cosas que hacer, pues estoy aquí en casa, están mis hijos y ellos están tomando clases igual por esta aplicación, por Zoom. Luego estoy viendo cómo toman sus clases y, o sea, hay muchas cosas que hacer. Me distraigo de repente viendo películas o tranquilo, ahí siempre hay cosas que hacer. Sí, eso es muy cierto. Una película ya nada más pide los tacos a domicilio, pero que sean light. Así es como empieza uno, Francisco, así es como empieza. Y ahora pero qué rico saben. No. Yo tengo unos aquí en la esquina, Rey, y el olor llega, o sea, abre la ventana, ¿sí? Y llega el olor. No, bueno. En fin, me gustaría saber cómo llegan al boxeo. De Rey es un poquito más obvio, pero ¿cómo llega Rey al boxeo? Tu papá fue boxeador, pero cuéntanos. Pues sí, todo viene por medio de mi papá, que él fue boxeador. Sparring de Vicente Saldívar, le ayudó a Mantequilla Nápoles y toda esa camada, ¿no? Fuertes. Pero realmente yo empiezo sin saber, o sea, lo empiezo como una distracción, por decirlo así. Entonces mi papá desde pequeño eran como, ven, pégale a la pera, 3, 4, 5, 6 rounds, pero yo no sabía lo que era el boxeo, ¿no? Poco a poco me fue como metiendo un poquito más, ahora hay que hacer este ejercicio, ahora hay que ir a correr. Y entonces ahora correr y entrenar, ya los empezaba como a meter, ¿no? Empezó como poquito, como despacio, por decirlo así. ¿Qué edad tenías? 10 años. Pero realmente yo no sabía lo que era el boxeo. O sea, no sabía qué era el deporte, qué era esto, ¿no? Qué dimensiones podía llegar a alcanzar. Y posterior, entonces me lo fue haciendo una disciplina, ¿no? Desde un principio, sin yo saberlo, sin sentirlo, me lo hizo una disciplina, en el cual... realmente a mí no me gustaba, no es que no me gustara el boxeo, sino no me gustaba entrenar porque mi papá es muy, muy difícil, es muy estricto, muy regañón, muy, muy difícil de carácter, ¿no? Entonces, el decir, ponte a entrenar, era, me va a empezar a regañar. Entonces, eso era lo que sufría, ¿no? Yo no me gustaba. Pero la primera vez que me subí a pelear, me gustó y... Y entonces me empezaba a gustar subirme a pelear, pero no entrenar, porque me iban a regañar, porque no me salían bien las cosas, por cualquier situación, ¿no? Mi papá es de los que pule. Si no te sale bien, ahí te está duro y duro, una hora, dos horas. Se le va el tiempo, él se le va el tiempo, él no toma en cuenta el tiempo. Entonces, bueno, ya, conforme fuimos avanzando, gracias a Dios, todo se fue dando bien. Fuimos a la pelea, luego torneos, entonces empecé a ver qué era el deporte y el boxeo, ¿no? Y ahí fue donde empecé a destacar a nivel nacional. Francisco, ¿cómo llegas tú al boxeo? Pues fíjate que yo desde chico me llamaba la atención, siempre fui un niño inquieto, siempre me andaba peleando en la escuela, hasta que un día un tío me llevó a un gimnasio, llegué ahí al Nuevo Jordán, y ya desde que empecé a entrenar, pues ya... me gustó, me llamaba la atención. Y yo creo igual los entrenadores vieron que tenía talento. Y pues ya ellos me dijeron que si quería ir a hacer sparring, después pelear. Y yo le dije que sí, pues me llamaba la atención, me gustaba. Y luego, pues muy curioso, porque desde que entré al boxeo, pues yo como que me calmé, ya no me andaba peleando, ya no andaba así como lo que hacía pues en la escuela, ¿no? Ya me como que me calmó.
me calmó mucho el boxeo. El boxeo sirve mucho para eso, pero no cualquiera puede ser boxeador finalmente. O sea, se necesita tener pasión por ella, te calma, te ayuda, pero necesitas una gran disciplina. Sí, la verdad que yo creo que no puedes lograr nada tanto en el deporte como en la vida si no tienes disciplina. Creo que yo la disciplina la conocí cuando entré al Comité Olímpico, ahí con el profesor Bonilla. Él es un entrenador que muy exigente y que te enseña simplemente el hecho de correr, ¿no? De no medio correr, sino a correr como tiene que correr un boxeador. Y creo que eso es muy importante porque a veces cuando uno está en un gimnasio así por fuera, pues piensa uno que salir a trotar ya estás corriendo, pero no es, poner a trabajar tu corazón, que mira, trabaje, que haya algún esfuerzo para que, es lo que vas a hacer arriba del ring también, es muy similar, igual la forma en que corren ahí en el Comité Olímpico es muy similar al trabajo que haces en una pelea, bajas tu ritmo y de repente lo aceleras, lo bajas, lo aceleras, igual que en las peleas, estás un momento sin tirar golpes y de repente estás tirando combinaciones y estás moviendo, estás haciendo defensa. Creo que es muy importante también saber correr. Rey, empieza tu papá a llevarte y entonces entras ya como amateur. ¿Qué es lo que más te gusta del boxeo? ¿Por qué te enamoraste del boxeo? Porque es un deporte individual y en un deporte en el que te deja conocer demasiado, te da muchas satisfacciones. Para eso tienes que tener, como lo dice Francisco, disciplina. Pero es un deporte donde te deja brillar por ti mismo, por ti solo. Solo no me refiero a que, obvio, hay un equipo detrás de, ¿no? Pero puedes hacer lo que tú necesitas o quieres hacer con tus propias manos. Te deja brillar, te deja desenvolverte, te deja hacer, te deja que la gente conozca tus capacidades de lo que puedes hacer, de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es algo bonito porque no es un grupo, no es un conjunto en el cual están más de dos personas al mismo tiempo ejecutando. Es una sola, ¿no? Entonces, para mí es un placer subir una ring, desenvolverme y saber que la gente disfruta de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo tengo capacidad de hacerlo. Esa primera vez, Francisco, que te pones, que te venda en la mano, que te ponen un guante y que pegas bien, que pegas sólido. No como estamos acostumbrados a pelear cuando nadie te ha enseñado que tiras el brazo y pegas con el brazo. Cuando mueves el cuerpo y utilizas lo palanqueas todo. ¿Qué sentiste esa primera vez? ¿Qué sintieron los dos esa primera vez que realmente pegan sólido? Para mí ese fue el punto de que me hizo enamorar del boxeo, sentir ese poder, esa solidez. Bueno, pues creo que es algo difícil de explicar porque creo que hay nerviosismo, hay emoción, pues tiene la adrenalina, ¿no? Que sabes que vas a subir al ring y igual tu rival igual tiene el mismo vendaje y tus golpes van a ser igual, ¿no? Entonces es algo emocionante también. Creo que es algo difícil de explicar, pero es algo bonito a final de cuentas. ¿Rey? Sí, si hablamos de profesionalismo, del vendaje, digo, cambia totalmente al amateur, pero sí es algo curioso y concuerdo con Francisco. A lo mejor nerviosismo no de miedo, sino de curiosidad, saber qué es lo que va a pasar arriba, ¿no? De cómo se va a sentir cuando debutas, el cambio de amateur a profesional y el saber
cómo se va a sentir esa pegada, ¿no? Porque es la primera vez que te ponen o que me ponían un vendaje de esa manera. Y empezar a ver cuando te vendan, y la cinta pues emociona, ¿no? Y ya cuando se queda, o sea, duro, como tipo yeso, que no puedes, la mano te queda así y únicamente puedes mover los deditos, o sea, no puedes mover la mano, literal. Y empiezas a hacer esto y suena, dices, ¡ah, qué buen poder traigo!, ¿no? Pero recuerdo bien yo que la primera vez dije, ¡ah, qué bien se siente! En donde lo agarre con uno de estos, volteado Nacho me dice, ¿sí? Pero ponte vivo, porque tu rival trae lo mismo, ¿eh? Entonces sí, realmente, pues, es el mismo vendaje para los dos, pero sí es emocionante. Mira, Rey, ¿este fue qué? ¿El título juvenil? El título juvenil. Juvenil internacional, ¿no? Juvenil, no, sí. ¿Eh? Juvenil plata, sí, es el plata, perdón, es el plata. Título plata. ¿Qué diferencia de cabellera, Francisco? Así empieza uno y cada vez menos, cada vez menos. Bueno, mi caso, ¿no? Con el doctor Soberanes. No, también hay. Laurentino. Ajá. Sí. Pasa esta. Tienes esta etapa. ¿Cómo fue tu etapa amateur, Rey? Mi etapa amateur fue muy buena. Yo, gracias a Dios, mi carrera boxística ha sido muy buena. Buena en los resultados. A lo mejor un poquito trunca de repente en la mesa. Eso, en la etapa amateur. Pero muy buena. Fui campeón nacional 7 veces consecutivo. Varios torneos internacionales. Conviví con Francisco. Estuvimos en el comité. Yo entré al comité desde los 14 años. Que fue mi primera Olimpiada Nacional, nos mandaron a traer para un torneo internacional de juvenil menor, ¿no? Claro, Francisco Vargas estaba en la elite, ¿no? En ese momento, y yo a mis 14 años empecé a entrar, y era de los fuertes. Ah, ok. Sí, ya tenía, yo creo, ¿cuántos años me llevas, Vargas? Yo entré, ¿cuántos tenía? ¿17, 18? No sé. Como 5 años, ¿no? Entonces yo tenía como 19, eras de los elite clasificados. Aunque yo hubiese querido, por decir, ser de la categoría de él, pues no podía porque va por edades, ¿no? Entonces, pues más, por más que yo hubiese querido entrar ahí, no va. Pero sí, digo, ahí nos conocimos, ahí convivimos, ahí estuvimos haciendo incluso alguna vez llevamos diferente peso, yo siempre he sido más pequeño en peso. Por ahí alguna vez hicimos sparring, pero siempre fue buena, mi etapa amateur. ¿Y qué tal pega, Francisco? Sí, yo me acuerdo, ya tiene años, pero como que nadie quería boxear con él, todos como que le huían. O sea, es que Francisco, pues decían, pues se ve delgado, así como pues, no tiene gran musculatura y todo eso, ¿no? Siempre ha sido como, no sé, su cuerpo así, su anatomía. Pero muchos se quejaban porque decía, es que como que pega con el hueso, dice, me pega de la nariz, dice, pero no me pega aquí, dice, ni me pega acá, dice, como que me agarra aquí la puntita. Me acuerdo bien de Ugalde, no sé si te acuerdas de Ugalde. El Pinocho, sí. Como que no le gustaba. Entonces muchos se quejaban. Muchos se quejaban de eso, de que sentían como el hueso, no la potencia, sino el hueso lo lastimaba. Yo no me acuerdo, yo siempre como que he sido muy, muy movido en piernas, nada más me acuerdo que boxeé con él, creo 3, 4 rounds, no me acuerdo, que nada más estábamos tú y yo, por algo boxeamos nada más tú y yo, ¿no? Porque creo que no había muchos. Era raro que... Y Francisco nos vio como... Sí, nada más una vez, yo me acuerdo que una vez nada más, fue la única vez que boxeamos. Pero sí, siempre hemos convivido bien, nos hemos llevado bien. Él siempre, cuando yo entré, pues siempre estaba en la punta. Él salió como de esa camada, yo cumplí la edad y yo estuve ya en la punta. De hecho, conviví con él en algunos torneos, salidas. Él era otro peso, yo era una categoría o dos abajo, me parece. Dos, siempre fue ese ligero, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo era gallo. Pero sí, siempre estuvimos ahí en la punta. Francisco, ¿qué recuerdas de esa época?
¿Qué recuerdas de Rey Vargas? ¿Qué recuerdas de todas las competencias que tuviste? Híjole, pues fue algo muy bonito, la verdad. Gracias que estuve ahí en la selección nacional, pues conocí muchos países, fui a muchos torneos internacionales, conocí muchos estilos de boxeo. La verdad que creo que eso me ayudó bastante porque me fogué mucho. Y pues conviví con muchos muchachos, como con Rey, que los conoces desde pequeños y los viste crecer. Igual creo una vez, recuerdo que hasta el Canelo andaban por ahí igual una vez en un torneo que llegó al Comité Olímpico también. Estaba Cuadra, estaba Valdés, me tocó a Abner Mares, el Perro Angulo, muchos Andy Ruiz. Muy buenos peleadores que Andy pasaron. Ruiz. Andy Ruiz también. Muy buenos peleadores, Jesse Vargas. El hermano de Mares también. Jesse Vargas, sí, cierto. Muy, muy, muy buenos peleadores que pasaron ahí. Y pues lo bonito que con todos, pues, haces una amistad. Y pues ya es, igual sigues en el boxeo y los ves pelear y todo. Y pues te sientes bien, ¿no? De ver a tus ex compañeros que están haciendo bien su trabajo. Oye, sí, se nos pasó olvidar invitar a Jesse Vargas para tener a los tres, caray. Sí. Bueno, viene esta etapa. Sí, hay que hacer otra, hay que repetirla con puros Vargas. Con puros Vargas. Les voy a tener que poner a entrevistar a Rodolfo Vargas para que para que estemos bien, ¿eh? Por favor. Viene esta etapa. Termina la etapa amateur. ¿Cómo viene el salto? ¿Cómo es el salto? Ya nos platicaba un poco Rey, pero ¿cómo es el salto realmente de cambiar a amateur? Es muy complicado, es verdaderamente difícil. El amateur es obviamente es más rápido. El profesional te pueden lastimar más serio. Digo, no es que en amateur no lo puedan hacer, pero en profesional es diferente. Cuéntame, ¿cómo es? Híjole, pues realmente sí. Sí, es un cambio total desde el momento en el que el vendaje, ¿no? Que sabes que te están protegiendo la mano, y igual la mano queda, los nudillos quedan protegidos, parece como si fuera una piedra. Realmente sabes que cuando estás ahí en la pelea, pues un golpe puede cambiar todo. Tienes que estar 100% alerta, vivo, ahí que un golpe puede cambiar todo, que vayas ganando todos los rounds, toda la pelea, un golpe puede acabar con la pelea. Las preparaciones son diferentes, el pesaje igual, la recuperación, son muchas cosas. Igual que no te cuesta tanto trabajo acoplarte, porque pues como sea el boxeo amateur, igual es boxeo, son un poco diferentes, pero creo que hay más, siempre hay como que eso, más emoción, ¿no? Porque sabes que cuando estás arriba del ring, la moneda está en el aire. Rey, ¿cómo es el cambio para ti? Sencillo, es complicado. Pues complicado, ¿no? Porque sí, como dice Francisco, traemos un ritmo, ¿no? Boxeo es boxeo, pero el ritmo que traemos es el mismo que se debe cambiar, ¿no? Y sí, yo tengo, podemos tomar una anécdota, porque bueno, sí, la preparación cambia, el modo de correr también cambia, el modo de pegar cambia. El ritmo es el que cambia, ¿no? La manera de pensar cambia, porque como bien lo dice usted, el amateur es más rápido y son 3-4 rounds los que salen rapidísimo, ¿no? Tienes que tirar, entre más tiras, mejor, ¿no? A lo mejor no con tanta potencia, el punto es hacer puntos, ¿no? Y el profesional no, el profesional es al revés. Entonces, sí, cuando yo iba a debutar, mi papá quería que debutáramos a 8 rounds, digo, ya traía alguna o mucha experiencia amateur, ¿no? Y él quería que me debutaran a 8 rounds, a 8 más o menos, me acuerdo. Entonces, Don Nacho, que es un amigo de mi papá, de infancia,
Entonces debutamos con él y él decía, no, a 4. Y mi papá, no, a 8. No me acuerdo qué boxeador antiguo debutó, creo que a 10 o por el campeonato o algo así. Y decía, no, pero vamos a 8. Y don Nacho entonces se contrapunteaba porque decía, no, vamos a 4 y a 4 y a 4. Entonces decíamos, bueno, vamos a bajarlo a 6. Don Nacho que no, que a 4. Total, debutamos a 4, pero igual yo no entendía, ¿no? No entendía ese por qué Don Nacho a 4. Y decía, bueno, a 6 igual está bien, ¿no? Uno cuando debuta igual se emociona, ¿no? Pues no debutar como todo, sino diferente, ¿no? Un poquito diferente. Pero entonces llega, me empiezan a vendar, viene el comentario del vendaje, que aquel trae el mismo. Entonces empezamos a pelear. Y digo, siempre se lo he dicho con todo cariño a Don Nacho, es un viejo lobo de mar para mí, ¿no? O sea, el colmillo lo tiene muy retorcido. Entonces empiezo a pelear primer round, segundo round, y traes un ritmo de amateur, exactamente lo que decíamos. Presiona, ¿no? Y viene fuerte, fuerte. Pero segundo round yo ya estaba cansado. Primer round me empecé a cansar. Segundo round ya estaba cansado. O sea, ya estaba yo bofeado, en dos rounds yo ya estaba bofeado, pero porque sales con el mismo ritmo, ¿no? Y con el querértelo acabar. No me acuerdo si fue en el segundo, me parece que fue en el segundo, lo noqueé, y ya no se paró, ¿no? Pero en el segundo, en el tercero, no recuerdo bien. Pero lo bueno que llegué a la esquina y dije, ¡ah, qué bueno que se acabó! ¿Mandé? ¿Mi primera pelea, mi debut. Claudio Palacios, mi debut en la Feria de Durango en un round. Que se te hicieron como 6. ¿En un round? ¿No fue en el segundo? Según Boxrec. Sí, entonces ya ni ve, está perdido que está. No, fue en el. Sí, fue en el primero, en el segundo, ¿no? Según Boxrec, fue en el. Bueno, el punto es que yo llegué a la esquina. Ah, se me cortó. Bueno, el punto es que yo llegué a la esquina y dije, ¿qué razón? Y que. ¿Qué experiencia tiene Don Nacho? Dije, hubiera sido a 6-8 rounds, yo no llego. O sea, no llego, o sea, estaba súper bofeado. Entonces, si hubiera sido a 4 rounds, quién sabe cómo hubiera llegado. Pero no por ser malo, sino porque es un ritmo totalmente diferente, ¿no? Y el nerviosismo del momento, el escenario que pues te cambia y todo eso. Claro, vas aprendiendo. Ya tu segunda pelea sí fue decisión unánime a 4. Esa ya la tenías un sí, poco. Sí, qué mal. Duro, Bobadilla. Ajá. Sí, ya. Sí, ya entras con otra mentalidad, ya sabes que ya pasaste lo primero, ¿no? Pero, oh, qué duro peleador. Esa no se me olvida, mi segunda pelea con Snar Bobadilla. Oh, qué aguante, digo, los que han llegado a pelear con él, los que pelearon. Qué aguante tiene Bobadilla, ¿eh? O sea, se cayó, se levantó, se doblaba, pujaba. Medio se iba a caer, se levantaba, o sea, qué aguante y qué valor tenía, no tiene Bobadilla. Y en esa pelea, yo mismo en el tercero decía, ya caíte, porque estaba súper bofeado, ya estaba cansado también, y aquel como trenecito iba para adelante. Pero sí es un cambio totalmente diferente. Sí, mira, yo conozco a alguien que también le gusta ir como trenecito para adelante. Francisco. Cuando debutas, vienes de una, igual lo que acabo de platicar, los dos una gran carrera amateur, y te enfrentas a Daniel Calzada. Como bien lo dice, ¿cómo es tu debut? ¿Cómo empiezas y qué piensas? Híjole, pues, yo me acuerdo que estaba muy, muy nervioso, estaba con el nervio, con la emoción, pero pues realmente sí es cambia mucho porque... igual a mí todavía me tocó pelear los rounds de 2 minutos y ahora los rounds eran de 3. Ya no tienes careta, los golpes duelen más. Entonces, realmente para mí fue algo, una experiencia muy, muy totalmente diferente, ¿no? A lo que no estaba acostumbrado a las peleas amateur. Pero pues fue una pelea igual muy, muy buena. A mí realmente creo que 4 rounds mucho, porque sabes que solamente son 4 rounds y son 4 rounds que sales a todo, con todo, ¿no?
y ya a partir de los 6 rounds pues ya puedes hacer más estrategia, ya puedes empezar a hacer un round de estudio, a ver qué trae el otro peleador. Pero a 4 rounds pues tienes que salir a ganar, tienes que salir con todo en los 4 rounds. Pasa el tiempo, Francisco, y de pronto vas contra Brandon Bennett por el título NABF. Tu primer título, tu primer título grande, el de Norteamérica. ¿Qué ocurre en esa pelea? Híjole, pues fue una pelea muy buena. Realmente para mí yo tenía mucha emoción porque llego por el título NAF. Y aparte era con un peleador que traía un peleador este morenito, ¿cómo se llama? Con este Bronner. Adrian Bronner, ajá. Entonces, pues ahí había mucha emoción. Realmente hicimos una preparación muy buena. Sabíamos que era un peleador muy técnico, muy zurdo. Y pues sabíamos que presionándolo y trabajando en el cuerpo, pues íbamos a ganar. Y gracias a Dios así fue. Ganamos la pelea, le ganamos casi todos los rounds. Y pues me volví campeón NAF. Y pues ya desde ahí, pues ya me empecé a rankear, ¿no? De ahí vinieron verdaderamente, mira, una buena foto. Vienen una serie de peleas bastante buenas que ahorita vamos a comentar porque quiero ir construyendo las historias de ambos más o menos al mismo tiempo, en donde Rey Vargas nos quedamos en Bobadilla, pero empiezas a subir y vas por el título vacante contra Gabriela Guillón, lo ganas, es el internacional juvenil. Y más adelante te enfrentas contra Seiso Kono, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa pelea? Emocionante con Seiso Kono porque venía Johnny González en Estelar, entonces venía un colega que estaba entrenando ahí con Nacho, y entonces los dos al mismo tiempo, ¿no? En esa gran función, que de hecho fue una función que empezaron a sacar una línea especial de box y ritmo y box, algo así, baile y box, que después de la función de box, pusieron un grupo, ¿no? Música y box. Música y box, sí. Y bueno, entonces fue de las primeras peleas, por decirlo así, donde yo empezaba ya a destacar un poco más, ¿no? A dar como pasos para enfilarme a, ¿no? Ya el introducirme al profesional ya había pasado, mi primer título mundial juvenil ya lo tenía, gracias a Dios, ahí ya estamos enfocándonos hacia las listas del ranking para el título del mundo, ¿no? Fue una pelea buena, un buen escenario y bueno, todo salió bien. Y luego más adelante, Cecilio Santos, pero Juanito Rubillar. Juanito Rubillar. Dura. Sí, fue una pelea buena y rápida. Que se dio, gracias a Dios, con una buena preparación, una buena estrategia. Juanito Rubillar, pues un peleador ex campeón del mundo con toda la experiencia por delante, pero eso es lo que nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Adquirir la experiencia de los experimentados, valga la redundancia, ¿no? Sino ya no era, o por lo menos para mí ya no era subirme simplemente a pelear, ¿no? Y claro, ganar sí, pero también y absorber la experiencia de ellos. Primer pelea en Estados Unidos, además. Sí, claro, por ahí me acuerdo que fue media sufrida porque el rival que yo tenía, creo que tuvo una lesión. Y bueno, posteriormente me cambiaron a Juanito Rubillar, el cual, bueno, pues fue un oponente mucho mejor. Y bueno, para empezar a destacar ahí en Estados Unidos. De ahí, más adelante, obviamente sigues, enfrentas dos ocasiones a Sylvester López, vas más adelante y te vas por el título plata internacional con Néstor Paniagua.
¿Sigues sí. ahí? Sí, sí, sí. Okay. Aquí estoy. Ya no te veo. Ahí está. Aquí, sí, aquí estamos. Sí, el título internacional plata es otro escalón, ¿no? Para poder ir ya como al absoluto. Una pelea buena, igual digo, no hay ninguna pelea mala ni fácil. Todas son difíciles, todas tienen su grado de dificultad. Ahí fue un buen escenario, un buen pesaje también. Medio hablador, ¿no? El oponente, que pues es parte del show. Pero nos quedamos con el título. Y bueno, ahí nos empezamos a enfocar ya en los primeros lugares para ir por el título del mundo. De ahí voy con Francisco. Empieza después de Brandon Bennett una serie de peleas. Jerry Belmonte, Abner Cotto, Juanma López, Genaro Camargo, que no era muy conocido, pero un peleador duro, lo conocía yo bastante bien y pega fuerte, si no me equivoco, tú me corregirás. Y se abre de pronto, vas contra Will Tomlinson, y quizá esta serie de peleas, inclusive que recuerdo aquella de Juanma López, decía, no, Juanma López, el orgullo de Puerto Rico, y vienes y lo noqueas en tres rounds. Y viene Will Tomlinson. ¿Sería esa la pelea que te pone en la mira de todos? Híjole, pues yo creo que toda esa serie de peleas, creo que una a una fueron sumando para que ponerme ahí, ¿no? Porque creo que cada peleador tenía su grado de dificultad, tenían su nombre, eran peleadores fuertes. Y ya cuando llegó la pelea con Tomlinson, pues fue una pelea casi, casi como eliminatoria. Tenía muy buen récord también. Y pues lo noqueé en el octavo round, si no mal recuerdo. Y fue una pelea buena. Hicimos un buen trabajo ahí en el ring. Tomlinson, recuerdo que en algún torneo, no me acuerdo dónde fuimos, cuando era amateur, boxeé con él. Y entonces, él decía que ya me conocía y que me iba a ganar y que no sé qué. Y bueno, pues pasó la pelea y mejor ya no dijo nada. Y pues lo noqueé, creo, en el octavo. Sí, el octavo. Y creo que ya de ahí, pues ya fue después la pelea por el título mundial. Sí, después viene precisamente 21 de noviembre de 2015, misma función que Miguel Cotto y Canelo Álvarez. Te enfrentas con Takashi Miura y te robas la noche. Sí, fue realmente una pelea muy dura con un peleador bastante fuerte que le decían el Matamexicanos. Si no mal recuerdo, hasta en la conferencia dijo que me iba a noquear. Yo siempre callado, yo iba preparado, yo iba a hacer mi trabajo arriba del ring. Y pues gracias a Dios se me dieron las cosas. Fue una pelea realmente muy emocionante que pues hasta la fecha no lo olvido, ¿no? Creo que la forma en que le gané fue una manera espectacular porque pues empecé ganando, luego me toma en el cuarto round, empieza a dominar la pelea y otra vez en el noveno lo lastimo, lo tiro y pues termino con él en ese round porque si yo creo que si hubiese seguido la pelea, pues las cosas hubieran sido diferentes. Yo estaba muy lastimado de mi ojo, tenía ahí dos cortes en la ceja y en el pómulo. Y aparte se veía muy aparatoso. Claro, sí, me tocó estar ahí en esa pelea, la recuerdo muy bien. Miura pega fuerte, me imagino, porque verdaderamente te veía lastimado, sobre todo el cuerpo, obviamente las cortadas, como bien dices, pero el cuerpo siento que te hizo daño. Pues fíjate que en lo personal creo que es con el peleador de todos los con los que he peleado que más duro pega.
que ha pegado. Y entonces viene esa pelea, una gran pelea después de esa, Orlando El Cid salido en el Stop Hop. ¿Te acuerdas bien de esa pelea? Igual, fue una pelea durísima. Esa pelea con Salido, pues, fue muy, muy emocionante. De principio a fin, fue una guerra, fue intercambio de golpes. La gente quedó muy contenta, muy emocionada. Y, pues, así como la pelea con Miura y la de Salido, pues, fueron peleas del año 2015-2016. Okay. Y si no mal recuerdo, creo que con Salido rompimos un récord de la pelea con más golpes tirados. No recuerdo eso, pero sí, me acuerdo lo emocionante que fue. Mi tarjeta también me dio empate en aquella ocasión. Era casi, casi increíble cómo empezó ganando. Llegaste tú, luego él jugaba y se iba yendo de un lado a otro. Verdaderamente muy emocionante, muy, muy emocionante. ¿Tú recuerdas esa pelea, Rey? Más o menos, sí, algunos flechazos, y bueno, pues espectacular. Digo, los dos son de batalla, los dos van a la guerra, y pues ninguno de los dos echa para atrás, ¿no? Entonces era una pelea garantizada, realmente. Sí, verdaderamente muy esperada. ¿Tú sientes que fue empate, Francisco? Pues fíjate que yo pensé que había ganado por un round, más o menos, pero pues ya el empate a mí no me molestó, porque realmente creo que los dos dejamos todo arriba del ring, los dos queríamos ganar. Y a final de cuentas, pues el público quedó contento, ¿no? Que es lo importante. Después de eso enfrentas a Miguel Berchel. Una pelea donde no eres tú mismo. ¿Qué ocurre en esa pelea? Bueno, pues venía de dos peleas del año, dos guerras. Creo que eso influyó algo. Más aparte, pues creo que el entrenamiento igual no fue el adecuado, pero pues fue su noche de Berchel, fue mejor que yo, y pues él lo aprovechó bien, hizo bien su trabajo. Rey, no eres diferente en este aspecto, y además me tocó también estar cerca contigo en esas peleas. Después de Gavin McDonald, Ronnie Ríos, peleón en el Stop Hop también. Sí, una muy buena pelea. Fue mi primera defensa con Ronnie Ríos. Fuimos a Inglaterra por el título, gracias a Dios todo se dio bien. Y por la manera más difícil, ¿no? Que es por decisión, estando en otro país, en el cuarto del contrincante. Y bueno, en la primera defensa, pues es un poco todo de nerviosismo, ¿no? Dicen que la primera defensa igual es un punto pesada. Pero y pues sí. Tienes razón, perdóname, me brinqué precisamente cuando vas a Inglaterra. Bueno, sí, fuimos a Inglaterra. Bueno, de hecho, el punto era, íbamos a pelear con este, se me olvidó el nombre de japonés, que era el campeón del mundo, peso super gallo, y se me olvidó su nombre, pero se retiró, ya no quiso hacer la pelea, que era una pelea creo que sencilla, y yo estaba ya de mandatorio, entonces ya optó por retirarse, dejar el título vacante, porque se lo quitó a Cuatito Ruiz, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento que deja el título vacante, pues entra Gavin y entro yo, que éramos los postulados, y pues entonces ganaron la oferta para ir a Inglaterra por el título. Gracias a Dios, pues ya, con toda la marea en contra, lo ganamos, ¿no? Digo en contra porque pues el público, que eso lo sabemos, pero más que nada, pues la circunstancia, ¿no? Que te la hacen un poquito difícil, pesada, te hacen menos, te quieren tratar mal. Pero bueno, todo eso cambió después de que me alzaron la mano. Venimos con Ronnie Ríos,
la primera defensa, el cual sí, muchos dicen que la primera defensa es lo más, como lo difícil, ¿no? El nerviosismo, pero yo creo que más de nerviosismo, yo sentía la responsabilidad, ¿no? De tener el título, de pues no tenerlo y dejarlo de las manos, el dar una buena pelea, el sentir toda esa responsabilidad pesa más en la primera, ¿no? En la primera defensa. Gracias a Dios, pues hicimos una buena pelea, una muy buena pelea, yo quiero pensar, o yo me sentí así, el cual pues no sentí ningún round o algo así a favor de él, y pues salimos bien, de esa pelea salimos muy muy bien, el cual pues era un rival pues no improvisado, sino también de buen rango. Sí, dio una gran pelea, él venía, había tenido un punto muy alto, luego bajó un poco, y casualmente contigo tomó el repunte nuevamente, tanto que en sus siguientes peleas lo hizo muy bien. ¿Era Takashi Miura el que, el no Takashi Miura, Shinsuke Yamanaka? No. Hasehawa. Hasehawa, me parece, sí, Hasehawa. Ajá, Hosumi Hasegawa. Hosumi Hasegawa, sí, super gallo. Al que Cochul había ganado. Ajá, y viene él le gana, Juanito Ruiz tiene el título, iba a ir yo, pero metieron a Hasegawa, y él le quita el título a Juanito Ruiz, entonces ya era yo directamente con Hasegawa, pero bueno, él opta por retirarse, ya no le quisieron dar una pelea sencilla, porque pues ya estaba yo postulado, y él opta junto con su familia, pues ya, retirarse siendo campeón del mundo. Y de pronto, alguien decide ponerte, no piedras, rocas enormes en el camino, te hacen una selección de peleadores difíciles, Rey, dificilísimos. Oscar Negrete, te lo juro que yo iba a subir con uno de esos guantes gigantes, por aquí tengo uno, a ponérselo en la cabeza, porque bueno, yo estaba desesperado de ver cómo pegaba con la cabeza. Se le peleó muy sucio. ¿Nueva York, sí? Sí, demasiado. De hecho, yo ya casi les marcaba aquí a mi casa, les decían, ¿sabes qué? Pásame un casco de las motos, tráemelo, por favor. Hubieras hecho bien. Sí, no, de hecho, sí, fue una peleadores complicados, difíciles, en los cuales yo les decía a los promotores, oye, pero ¿por qué me pones ese tipo de peleadores? O sea, no me los pongas fáciles, ¿no? Simplemente, pues pon un peleador que sea como Ronnie, que te permite trabajar. Limpio, ¿no? Que sea una buena pelea, porque pues se ensucia, hacen perder las peleas hacia el público. Sí, exacto. Una buena pelea, que sea limpia, que se disfrute, más que no sea difícil, pero por lo complicado, una pelea sucia, aburrida, lo cual no sabe ni por dónde viene el golpe, ¿no? Hacia el público. Son peleadores que a lo mejor no son tan conocidos, pero eso no quiere decir que no son duros o difíciles, ¿no? Tienen un grado de dificultad que son de oficio, en los cuales pues entrenan y es el todo del mundo y lo quieren ganar, ¿no? Sí, también este Manzanilla, pero bueno, fueron gracias a unas peleas difíciles, abrumadoras, por decirlo así, muy escandalosas, porque los cortes no fueron nada sencillos, no fueron cualquier tipo de cortes. Yo traía unos labios en las cejas, dentro del boxeo sí le llamamos labios, y bueno, aunque fueron de los dos párpados, aún así salimos adelante, ¿no? Salimos victoriosos. Y bueno, Job Hanisian, que pegaba muy fuerte, venía como el gran monstruo que estaba tirando a todo el mundo y que realmente golpeaba muy fuerte, era como el Francisco Vargas de su división. Sí, claro. Digo, ya estando en el top, siendo el número uno del mundo, pues todo mundo te quiere bajar, ¿no? Y te quiere tirar, pero esa es la responsabilidad, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, dar un buen resultado, dar una buena pelea. Y yo siempre lo he dicho, mi trabajo en lo personal, yo me considero, es subir a hacer, ver las cosas fáciles, porque las cosas no son fáciles arriba del ring, ¿no? Puede haber unas batallas unos con otros, pero cuando se enfrentan, o por lo menos cuando yo me subo con ellos, trato de hacer eso, ¿no? Ver las cosas fáciles, como Tomoy Kameda, es otro ejemplo, ¿no? Un boxeador que lo conocemos, que es de oficio, de familia, o sea, es un gran peleador, fue campeón del mundo también, y no es un improvisado, ¿no?
y todo el mundo lo decía, ¿sabes qué? Va a ser como que la pelea más difícil en tu carrera, pero no es la más difícil, sino yo he hecho que vean las cosas fáciles, ¿no? Y en esa ocasión, pues no fue la excepción, ¿no? O sea, no se demostró como, o no lo dejé mostrarse más bien como el peleador, el gran peleador que es, ¿no? Traté de achicarlo, de minimizarlo, y así fue y nos salimos con la victoria. Sí, de pronto, eso es algo que siempre me has comentado en las peleas, estás ahí para hacer que se vean fáciles. Pero bueno, ¿qué es lo más raro que les ha pasado? ¿Qué es lo más chistoso, lo más difícil que les ha pasado dentro de una pelea o en una preparación para pelea? Bueno, yo, lo difícil que se caiga la pelea, ¿no? Que el peleador se lesione y ya no se haga la pelea a la fecha que tienes contemplada, sino que se tenga que recorrer y tienes que cambiar tu plan de trabajo. Porque se tira por completo lo que ya habías trabajado. Sí, te mueve todo, tu calendario, el trabajo que ya llevabas hecho. Realmente es difícil, es incómodo que pase eso. Mira, Francisco, qué buen momento en la convención en Miami. Sí, ahí con salido ahí de la pelea del año. Así es. Rey, yo recuerdo un momento, pelea con Tomoki Kameda, Tomoki como japonés, siempre muy respetuoso, siempre muy tranquilo, y de pronto, en la conferencia anterior al pesaje, se vuelve loco y empiezan a suceder cosas de este tipo. Sí, era... Pues, algunas cosas las puedo tomar como parte del show, ¿no? Pero otras cosas, como es exactamente, pues como maduro, ¿no? Pero como un poco de impotencia también, lo podemos decir así. Porque claro. Pues sí, es su papá, él, bueno, tal vez a lo mejor un poquito fantoches o echadores. Pero yo lo he dicho, está bien, o sea, no está mal, es parte del show. Sin meterse como con la persona, ¿no? O sea, sin ya ser una agresión personal. Ya, claro. Como que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí empieza en la conferencia de prensa a agredir, se exalta un poquito las palabras antisonantes, hasta que le pico un poquito nada más la cresta y se altera luego, ¿no? Y bueno, es parte del show, igual es parte de estar sabiendo cómo manejar la situación, ¿no? En el pesaje yo pensé que se iba a portar agresivo como en la conferencia, pero no, se comportó, le llamaron la atención, le jalaron las orejas, no lo sé, pero sí se comportó un poco mejor. Y bueno, en la pelea, pues ya desesperado, impotente, no sé lo que le pasó por la cabeza, que pues me descontó, ¿no? Y aún así estando el referee entre nosotros y diciendo stop, o sea, le valió uno el otro y me descontó. Francisco, esto fue, ¿te acuerdas? Muy, muy comentado en épocas además muy difíciles, en donde saca el short, donde dice America First, América Primero, como con un muro con ladrillos. Sí, recuerdo muy bien esa pelea, recuerdo que se viralizó Rod Salka, que era simpatizante es simpatizante de Donald Trump, y pues esa noche al subir al ring, pues sube con su vestuario, ¿no? Referente al muro, ¿no? Claro. Tengo aquí dos preguntas del señor Francisco Posad, gran amigo. Bandido, ¿por qué aceptaste rivales tan difíciles después de coronarte? Híjole, lo que pasa, bueno, es que la televisión presionó mucho, HBO presionó mucho, entonces no había mucha opción. Pero finalmente también es lo que te encumbró. Rey, ¿qué tan fácil o difícil, pregunta también Francisco Posada, es mantener la relación en la esquina con tu papá como entrenador y con un entrenador tan, tan fuerte como es Nacho? Pues
es fácil cuando todo se trabaja sobre la misma línea, ¿no? Eso no tiene gran complicación. Es difícil cuando no se sabe trabajar en equipo y cada quien quiere hacer su trabajo, ¿no? O sea, sin que el otro se meta o sin que el otro lo toque, ¿no? Eso ha de ser lo difícil. Pero digo, yo creo que como en todo, simplemente hay que hablarlo, hay que trabajarlo y ver cuál es la mejor opción para uno. Así debe ser. Miren, ahora quiero hacer una dinámica que inventó Mauricio Sulaimán, que me parece muy interesante, en donde creamos al boxeador ideal. Yo les voy diciendo rubros como jab, velocidad, defensa, y ustedes me van diciendo quién es el mejor del mundo, el que ustedes consideran el mejor del mundo en ese sentido, para crear su boxeador ideal. ¿Sí? Puede ser cualquiera, puede ser alguno que hayan enfrentado ustedes, pueden ser ustedes mismos, lo que ustedes elijan. Jab. ¿Quién ha sido el mejor jab en la historia del boxeo, Rey Vargas? Ricardo López. Benito. ¿Bandido? Me gustaba el jab de Oscar de la Hoya. Los pies. ¿Quién ha tenido el mejor juego de pies en el boxeo? Difícil. Pacquiao. Pacquiao. Francisco. Fíjate que ahí coincido con Rey, aunque que tiene muy buenas piernas también es Mayweather. Fue Mayweather. Sí, sí, sí. Es muy cierto la forma en que se colocaba, pero yo en este caso me voy, bueno, mi opinión, un poco más con la mejor época de Pacquiao, en donde cuando te pegaba y lo buscabas, ya estaba acá y cambiaba de posición de una manera impresionante. La quijada. ¿Quién ha tenido más aguante en el boxeo? ¿A quién le pegaban y no lo tiraban? Quijada de burro. Yo creo que al Chávez. Chávez. Rey. Pues sí, con Chávez o Pacquiao. ¿Cuál de los dos? Pues, Pacquiao, me quedo con Pacquiao. Pacquiao. El mejor en la defensa. ¿Quién en toda la historia, y estamos hablando de grandes defensivos como Nicolino Noche, que no lo podías tocar, Pernell Whitaker, muchos de ellos, ¿quién ha sido el mejor en la defensa? Estoy entre Nicolino y Nicolino Márquez y Floyd. Márquez bloqueaba mucho, cabeceaba muy bien. Nicolino, pues, es muy escurridizo, por decirlo de alguna manera, pero elegante. Y Floyd, pues, es lo mismo, no tiene demasiada cintura. Entonces, está como... Elige uno. Ficilón. Me quedo... yo creo que... yo creo que Nicolino. Muy bien. Nicolino, porque me identifico un poquito más con él, como que con el estilo. Nicolino, en defensa siempre sale, pero eres la primera persona que lo elige. Todos dicen, era buenísimo, pero bueno. ¿A quién escoges, Francisco? A Floyd. Sí, buena elección también. Sí, no estás equivocado en ninguna de las tres. Y si pones ahí a Pernell Whitaker, tampoco. Y la manera en la que Julio César Chávez hacía bending, bueno, impresionante. Sí. Pero aquí, yo veo todo, por ejemplo, el bending sí, pero no movía muy, sí la cintura, pero no en piernas, ¿no? O sea, no tan ágil. Por ejemplo, Floyd tiene cintura, piernas, o sea, las maneja al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde veo un plus, ¿no? Como Nicolino también. Entonces, Márquez usa bloqueo y... Sí, claro. Velocidad. ¿Quién ha sido de los más veloces? Nonito. Nonito. Nonito Pacquiao. Uno. ¿Cuál quieres? Sí, mucho. ¿Qué? Cagón. ¿Cuál quieres? ¿Nonito o Pacquiao? ¿Rey?
Ah, ¿yo? No, sí. Nonito. Ah, pensé que estabas platicando a Francisco. No, es que, ¿no? Como dijiste dos, por eso te preguntaba. Ah, ya. No, Nonito. Más veloz. ¿Francisco? ¿No? Ah, yo me quedo con Paquiao. Conste que no estoy diciendo Vargas, ¿eh? Estoy diciendo Francisco. Sí, nos fuimos los dos en la misma, sí coincidimos. Poder, ¿quién ha sido el peleador con mayor poder? Y no tiene que ser un peso completo, que obviamente son, pero que ha sido dominante. No sé quién estás pensando. ¿Quién, yo? Sí. ¿Nacionalidad qué? Te digo quién es. Yo tengo dos. Tengo a Lomachenko, se me hace un peleador muy, muy bueno en todos los aspectos, pero me quedo con él o con el que trae a Floyd, ¿cómo se llama? Gervonta. Gervonta Davis. En poder. En poder. ¿Y tú, Francisco? Fíjate que en poder me quedo con Pacquiao porque en su momento estuvo noqueando a todos, chicos grandes, medianos, de todo Exacto. tipo. Y es que esa es la idea. Por ejemplo, ha habido quien escoge a Edwin Valero. Ajá. No necesita hacer el peso completo, pero él noqueó a todos. Corazón. ¿Quién es el peleador que ha tenido más corazón? Rey Vargas. Me gusta. Francisco. Híjole, creo que ahí podría poner en general al mexicano. Me gusta tu respuesta también. Y esta última es, no tiene que ver con el peleador que ustedes consideren como mejor, sino su favorito, el que los ilusionó, el que los hizo soñar, el que ustedes querían imitar porque les gustaba cómo se veía o cómo salía o cómo noqueaba. ¿Quién es su peleador favorito? A mí me gustaba mucho Salvador Sánchez. Sal Sánchez. Rey. Yo tengo tres. ¿Los podemos combinar? Claro. La pureza de Márquez. Si es un recto, es un recto bien hecho. Marca, o sea, marcar bien los golpes, la finura. Y la potencia y la rapidez de Pacquiao. La viveza y la agilidad de Floyd. Sí. Finalmente es un peleador muy interesante el que están construyendo ustedes. Me parece muy bueno. Quiero agradecerles el tiempo que nos han dado. La verdad es que siempre es muy agradable platicar con ustedes y platicar de boxeo mucho más y permitirnos entrar a su casa, permitirnos conocer un poquito más de lo que vivían previo a la pelea, de cómo fue la carrera amateur. De verdad se los agradezco mucho y como siempre les agradezco además su amistad. Eso es para mí verdaderamente muy importante. Nos vamos, Francisco. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, pues darte las gracias por el espacio. Saludos a Rey y pues decirle a toda la gente que siga cuidándose y que si no tiene nada que salir, no salga. Y si va a salir, que tenga sus precauciones. Muchas gracias, Francisco. Rey, ¿algo que agregar? No, pues muchas gracias. A ustedes dos, al WBC, por toda esta convivencia y dejando llegar a todos los hogares de la gente que ahorita con esta situación. Un gran abrazo, saludo a toda la gente que nos sigue, que nos apoya cada uno de nosotros y hay que cuidarnos, hay que cuidar a la familia y mantenernos en armonía. Así debe de ser y como lo dijo Xochitl, mantenernos tranquilos, estar pensando lo que estamos haciendo y tratar de estar, lo dijiste correcto, en armonía con nuestra familia, con nuestro ambiente y con nosotros mismos. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho. De verdad, como se los dije hace un rato, los considero buenos amigos. Siempre que me los encuentro es muy agradable estar con ustedes.
estos son los campeones de boxeo, estos son los campeones de boxeo mexicano, en este caso, los Vargas. Aquí los tienen, no son familia, pero casi como si lo fueran, ya han hecho sparring, bueno, y en alguna ocasión los vi muy abrazados y no sé qué tanto. En fin. Les agradezco. No seas celoso, no seas celoso. Oh, bueno, déjame. Gracias por haber estado con nosotros. Round 39 del WBC Talk. Los Vargas estuvieron con nosotros. Pasen buen día. Gracias, hasta luego.